10. Y la tiene Coronel, solo sector izquierdo. Avanza Coronel dentro del área. Llega al centro, pasado, no llega nadie. Resta del fondo González. Pelota que le va quedando ahora el futbolista Gallegos. Que le pega pum para arriba. La pelota que va restando desde el fondo el jugador Maulela. La va a buscar Rosselló. Engancha, traba, finalmente pierde con la marca allí de Alonso. Se ve el número 11 que ha hecho un despliegue más defensivo que ofensivo. La va jugando esa zona media allí para Bellini. Mete el cuerpo el número 9. Abre juego sobre el sector izquierdo para Gallegos. Se ve el central español. Pelota largo para Villalpando. Engancha al medio y le va a pegar. Sigue Villalpando dentro del área. El paro. Samurio, gol. ¡Gol! Pero hay offside. Hay offside. Mire usted. Levanta la bandera el primer asistente. ¿Qué es lo que? Porque la bajó ahora. Bueno, me descolocó. El primer asistente Matías Rodríguez me descolocó. Ahora van los dos a protestar. Van los jugadores del central español. Van los salvo, es una jugada muy extraña. Perdóname, Gonza, que te corté en la alocución. Salvo que en línea entienda que uno de los futbolistas de central español que estaba en el área, en posición inválida, se haya cruzado ante la visión del arquero Samurio, Andrés Samurio, no entiendo el offside que cobró en línea de este sector y que obviamente Viñolo avaló. Alguna duda le quedó al árbitro principal, por algo fue a consultar con su compañero de terna. Es la única explicación que le encuentro a la jugada, aunque en definitiva estamos viendo aquí la repetición justamente en, bueno, el árbitro convalida el tanto. Evidentemente hay gol de central español. Me lo voy a gritar, como por supuesto. ¡Gol de central español, Ruiz Villalpando! Bueno, esto fue muy raro. Es peor que el VAR. Es peor que el VAR esto, fue increíble. Villalpando encaró hacia la zona media, la bajó sobre la punta izquierda, enganchó, remató Samurio que la logra tocar, pero el balón se termina metiendo y el primer asistente Matías Rodríguez levanta la bandera cobrando algo. Nos paramos todos, fueron los dos a protestar, pero finalmente Viñolo termina validando el gol de central español que le da la apertura en el score. Villalpando pone el primero de central español, partido que está en 43 minutos aquí en el Charrúa de este primer tiempo. Central español 1, Villalpando Uruguay Montevideo 1. Gonzalo Rodríguez Anturio, el relato que viene desde el corazón del país. Antes de analizar esta jugada verdaderamente polémica que terminó con el gol de central español, hay que decir que nuevamente quedó desbalanceado el equipo de Uruguay Montevideo y aprovechó el conjunto de central para generar una chance de gol en los pies de Sebastián Gallego, que abrió bien para Villalpando, que enganchó de afuera hacia adentro y que remató de primera. Complicidad del arquero Samurio, que se metió prácticamente la pelota para adentro, le pasó por abajo del cuerpo, le rebotó en la zona baja del brazo y la pelota terminó en el fondo de la red. Eso fue lo que sucedió con el tanto del conjunto de central español, que ahora gana 1-0. Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app. Yendo a la polémica, a la circunstancia tan particular que se dio con ese offside cobrado en primera instancia por en línea, avalado por el árbitro, pero que después en una charla entre ambos se termina convalidando el gol. Y es que efectivamente un futbolista de central español está algunos metros por delante de la visión del arquero Samurio. El asistente entendió que obstruía la visión del golero de Uruguay Montevideo y por eso levantó la bandera. No lo entendió así el árbitro principal Viñolo, que terminó justamente convalidando el tanto. Me da la sensación de que va a ser una jugada que va a traer mucha cola, genera polémica y tiene algún matiz allí en cuanto a lo reglamentario. Polémica y pico. No. Tiro libre para Uruguay Montevideo, que van busca de la igualdad. Cae 1-0 con central español. Gol de Jairo Villalpando cuando iban 43 de la primera mitad. Estamos en 10 desde el segundo tiempo. Tiro libre frontal al arco defendido por Fuentes a unos 28, 30 metros. Vamos a ver, está acomodado Alonso como para darle al arco. Una barrera que está bastante cerca de la pelota, me parece. Que Viñolo ya tiró el spray y ya acomoda la barrera Fuentes, que se para sobre su poste izquierdo. Vamos a ver, está para darle, creo que no se la saca nadie, Matías Alonso. Da la orden Viñolo, allí llega Alonso al medio de la barrera. Le queda nuevamente Alonso, abre juego sobre el sector derecho para Quiroga, como un puntero, un autopaso con la cabeza, el disparo al arco, Fuentes abajo, se queda muy seguro. Seguro como el servicio de limpieza de Blue Star. Y se metió como un carrilero, el zaguero, el capitán de Uruguay Montevideo. Luego del rebote la tomó nuevamente Matías Alonso, que habilitó por encima de la zona baja de la defensa de central español
a Quiroga. ¿Qué hizo la lógica? Se adentró en el área y remató de primera. Tal vez... Uy, cuidado que está Miranda, puede estar el segundo. Engancha a Samuel y dispara al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Central Español Miranda. Aprovechó un yerro defensivo de Uruguay Montevideo en la salida, el número 20, que estaba más atento que todos. Enganchó a Zamuro cuando quiso salir a achicar, pero no, nada pudo hacer el número 1. Y aparece el segundo de Central Español en el Charrúa. 11 minutos y medio de este segundo tiempo. El número 20, Agustín Miranda, dice que Central Español le gana a Uruguay Montevideo por 2-0. Gonzalo Rodríguez Santurio, el relato que viene desde el corazón del país. Increíble el error no forzado que acaba de cometer Uruguay Montevideo. Segundos antes Quiroga tuvo la posibilidad del empate para el equipo de Pueblo Victoria, y tras la contra de Central Español regaló una pelota, pase corto al arquero Zamurio que no llegó. El que se adelantó a la jugada fue Pitil Miranda, que presionando alto llegó antes que el arquero de Uruguay Montevideo, que lo encaró, que se lo sacó de encima y que definió de primera para poner el segundo tanto del equipo palermitano, que con este resultado se mete en el sexto lugar y está consiguiendo hasta el momento el pasaje a los playoffs. Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app. Y la tiene Central Español. Llega el centro ahora de Llore, la pelota que va finalmente quedándole en el rebote del conjunto Central Español. ¡Dispara el arco! ¡Gol! ¡Tracla! Central Español, Emiliano Traque, el número 21, pelota que le quedó en el rebote, llega a la altura de la media luna, la paró y remató de pierna derecha, media altura, pegadita al poste izquierdo de Zamuro, que voló y nada pudo hacer para poner el tercero y bajar lateral al partido de El Charrúa. Emiliano Traque, Central Español 3, Uruguay Montevideo 0. Gonzalo Rodríguez Santurio, el relato que viene desde el corazón del país. Golazo de Central Español, tercer tanto para el equipo palermitano. Aprovechó Traquia otro error en defensa de Uruguay Montevideo, un despeje que queda corto, la tomó el volante que había ingresado para el complemento en el borde del área y definió de manera perfecta, media altura al palo izquierdo de Zamurio, que se estiró lo más que pudo, pero nada pudo hacer. Partido liquidado aquí en el corazón del Parque Rivera, y Central Español, que ahora sí, de forma definitiva, se pone como el sexto en la tabla de posiciones y en este momento está accediendo a un lugar en los playoffs. Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app.